Las calles se bloquearon por los derrumbes, como en la curva del Cuyapo. Los habitantes del municipio de Alegría quedaron incomunicados por los desprendimientos de grandes rocas y los cuerpos de socorro evaluaban los daños y verificaban el estado de salud de las familias. Ya tenemos un conteo ya de 30 viviendas que han salido dañadas, que corresponden en los cantones de La Peña, Caserío Yomito y Cantón Yomo. ¿Personas lesionadas o con problemas de crisis? No, gracias a Dios no tuvimos trabajo en esa área. A raíz del fuerte sismo, grandes derrumbes se generaron aquí, en el municipio de Alegría. Estas son las dimensiones de las rocas que han limitado el acceso. A esto se suman las viviendas que han colapsado, pero para ello también, aquí se trabaja para dinamitarlas. Como municipalidad hemos contratado servicios para dinamitar la piedra de manera que facilite la remoción de piedras más pequeñas con la maquinaria fovial que ya tenemos acá. He hecho una revisión con los líderes de las comunidades y tenemos hasta el momento reportadas alrededor de 30 viviendas dañadas. Posteriormente nos trasladamos a los cantones La Peña, El Yomo y Caserío El Yomito. Aquí los techos de la vivienda resultaron parcialmente dañados, varias casas agrietadas y el colapso de paredes. ¿Cómo lo vivió María? Cuando comenzó, no se fue. Ya cuando estaba por mitad del temblor, fue que se fue la pared, sentimos el gran porrazo adentro. Sí, y allá en aquellas camas también cayeron unos terrones que están así, mire la pared. No, usted sí, eso jamaqueaba la casa, sí. Y luego me quedé sentadita allá, sí. Cuando salimos allá en carrera para afuera, y así, de aquí, esto fue fuerte, bastante fuerte se sintió aquí. Actualmente las autoridades realizan un censo sobre los daños causados por el movimiento telúrico y distribuir lo necesario para los afectados. Estas familias sufrieron el impacto del fenómeno natural en sus hogares. Por ahora estas personas no han recibido ayuda de parte de la municipalidad y del Estado. Y se espera la pronta respuesta. Camarógrafo Roberto Huete y Henry Arana Noticias. 4 Visión.